pues las ideas que él tenga y muchas de las cosas que ha dicho que eran muy disparatadas tienen que convertirse en una posición de realidad. Él tiene al grupo de generales retirados que lo han estado apoyando, tiene a otros políticos que lo están apoyando. Tenemos la ventaja de un Congreso republicano que va a tener que ponerle un margen a cualquier exageración y articular en el proceso de aquí a enero dos cosas: quién va a ser, estar en su gabinete, quién va a ser relaciones exteriores, quién va a ser defensa, quién es su asesor de seguridad nacional, y poder definir las políticas definitivas, a opuesto de 8 años de ambivalencia de Obama, donde ha hecho las cosas a medias tintas, y veamos si es posible corregir, poner en orden lo que él dijo que se va a hacer. Una de las cosas importantes es que él dice que va a reducir el gasto internacional para forzar a los socios de la OTAN a que gasten el 2% comprometido en su propia defensa. Si eso es cierto, eso va a ser muy importante. Y después ver cuáles son las políticas internas para que el país viva con mayor seguridad. Coronel Luis Alberto Villamarín, Donald Trump ha dicho que apoyará al presidente de Siria en la lucha en contra de ISIS. ¿Le parece a usted esta una estrategia correcta? Pues habría que ver, María Regina, si es una promesa simple o es una de las tantas estrategias que se utilizan en la política. Porque Trump igualmente ha demostrado una cierta familiaridad con Putin. Pero, como se dice coloquialmente, el dicho al hecho hay mucho trecho. Y Trump tiene que enfocar su política exterior y su política contra el terrorismo y la política de la defensa interna del país es con base en la realidad que es la guerra. Los grupos fundamentalistas están en guerra contra Estados Unidos y contra Occidente, y él tiene que combatir esos grupos. Lo demás es utilizar las alianzas. Aquí hay una cosa importante de resaltar, el hecho que él no tiene experiencia internacional, pero eso ya ha pasado a muchos presidentes. Recordemos que Theodore Roosevelt no tenía ninguna experiencia internacional y logró poner a América, a Estados Unidos de América, en el lugar más alto gracias a que colocó al secretario Hay. Después, años más tarde, el presidente Truman cometió el error de nombrar a Barnes de secretario de Estado y luego corrigió y colocó al general Marshall y logró poner a Europa muy cercana a Estados Unidos. Luego ocurrió con Kennedy y lo último fue Obama, que tampoco tenía ninguna experiencia internacional y colocó a la señora Clinton, y ella fue la que prácticamente le consiguió su nominación de premio Nobel de Paz y además le dio una popularidad internacional a Obama que no hubiera tenido si no hubiera contado con esta parte. Entonces seguramente el señor que Trump está recurriendo a estratagemas políticas para ganar espacio, pero obviamente tiene que enfocar el trabajo con un asesor o con asesores en estos campos que conozcan y que el Partido Republicano está obligado a poner. Exactamente, lo que nos comentaba ahora el coronel Eric Rojo, que va a ser muy importante saber a quién pone en su gabinete. Eric Rojo, Trump también ha dicho que va a acabar con el acuerdo nuclear con Irán. ¿Cuáles serán las repercusiones? Pues, la repercusión es... Ese es un tema muy importante porque las repercusiones hasta ahorita, todos los que nos oponemos al tratado, es que le regalaron todo a Irán, le regresaron su dinero, le dieron todas las facilidades y Irán no está dando nada a cambio. Entonces, en unos cuantos años Irán tiene la libertad de empezar a producir de nuevo, si no lo está haciendo ahora, armas nucleares. Entonces, ese es un tratado que sí tiene que renegociarse para que ambas partes tengan oportunidad pareja y controles parejos. Luis Alberto Villamarín, ahora quisiera saber, Trump también ha prometido alianza con Israel hasta reconocer incluso a Jerusalén como su capital. ¿Cómo va a afectar esto el conflicto entre israelíes y palestinos? Pues lo va a afectar grandemente porque detrás de los palestinos están las potencias árabes y los intereses de todos los árabes, en especial de Arabia Saudita y de Siria. Pero además está lo de Irán, que son persas, que desea desaparecer de Israel del planeta, y que tiene todo el interés en desarrollar una capacidad nuclear, como anotaba el coronel Rojo, que ha sido un engaño al mundo porque realmente Irán no ha suspendido su proyecto nuclear, por el contrario, lo está adelantando, y eso lo sabe el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos. Entonces, se conjugan las dos cosas. Se conjuga que Trump sí
va a tomar decisiones fuertes frente a Irán en el proyecto nuclear y va a apoyar abiertamente a Israel, lo cual va a dificultar la negociación con los palestinos, máxime que Israel dice y sostiene que mientras persistan las guerras en Siria, Irak, Libia y los demás países cercanos, es imposible cederle algo a los palestinos porque esas zonas terminarían en manos de los islamistas. Y ahora esto me lleva, coronel Eric Rojo, le pregunto a usted al tema de ISIS. Me acaban de comentar el problema que tendría, ¿no?, con los países árabes. Entonces, ¿cómo va a repercutir todo esto con la guerra en contra de ISIS? La guerra contra el ISIS se tiene que continuar, tiene que ser con una participación más efectiva por parte de Estados Unidos, y eso no quiere decir que mandemos divisiones de infantería americanas, sino que trabajemos más de cerca con los aliados para avanzar más rápidamente, mandar más asesores y sencillamente eliminar al estado de ISIS en su condición territorial para que se vuelvan algo como Al-Qaeda e irlos acabando poco a poco. Ahí es donde viene la dicotomía donde Trump dice que va a trabajar con Siria, porque Siria es parte del problema, no es parte de la solución. Ahí va a tener que dividir cómo resuelve esta situación, cómo se apoyan a todos los países árabes que quieren una cierta libertad y entender la diferencia entre las diferentes facciones árabes, que son los sunnis y los chiitas principalmente, pero hay otras subdivisiones con las cuales hay que atender, y es muy difícil resolver ese problema. ¿Y cómo lo piensa hacer si precisamente ha dicho que va a apoyar a Bashar al-Assad, al presidente sirio? Bueno, eso le va a ser muy difícil porque es retórica, probablemente en alguna simpatía con Putin, pero realmente estamos viendo el renacimiento de la Guerra Fría, el posicionamiento entre Rusia y Estados Unidos, y realmente él va a tener que de alguna forma retirar el apoyo a Assad y seguir apoyando a todas las fuerzas que están destruyendo a ISIS, y después ver cómo se apoya a liberar a Siria de un régimen dictatorial tan bruto que lo están abusando los rusos. Él aquí se metió en una camisa de fuerza muy, muy difícil de salir. Bueno, pues les agradezco muchísimo a ambos coroneles, Eric Rojo y Luis Alberto Villamarín Pulido, por habernos acompañado el día de hoy aquí en Realidades en Contexto con este tema tan importante. Ahora vamos a...